out that way. Yeah. Big Daco get it all Macy Gray. Yeah. Raindrops. Yeah. Drop top. Drop top. Smoking on cooking the hot box. Cookie. Fucking on your bitch, you thought. Buenas gente, en el día de hoy nos encontramos en Batman Arkham Knight, un nuevo título que me he encontrado por ahí en la tienda de Epic Games, que está absolutamente gratis y, como no, me lo he pillado, ya que yo de pequeño era un pedazo de fan de Batman, así que dentro vídeo. Pero bueno, ¿quién tenemos por ahí? Me han dicho que es el Joker, ¿no? ¿Queréis verlo arder, amigos? ¿Queréis verlo arder, verdad? Yo estoy listo para verlo arder. Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. Incineramos al Joker hace 9 meses. Yo fui quien pulsó el botón y quemó a ese mal nacido. Y después, esperamos. Gotham se preparaba para la inminente lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó. Pero sabía que la guerra era inminente. Solo faltaba que alguien apretara el gatillo. Este juego es de hace 5 años, o sea, que admirar los gráficos, ¿vale? Admirarlos, porque 2014 y yo no digo nada, pero los gráficos no están nada mal, ¿vale? Gracias. Sin problema. Oh, gracias. ¿Y bien? ¿Qué desea? ¿Lo de siempre? Claro. Bien, ensalada de pollo sin aliño. No, ¿sabes qué? Ponme unos gofres con bacon. No se lo digas a mi esposa, ¿eh? Lo que usted diga, gente. Oh, y si quiere más café, avíseme. Lo siguiente, unos gofres con bacon aparte. Siento mucho interrumpir su cena, gente Owens. Pero hay un tío fumando allí, en el rincón. Espere aquí. Veré qué es. Cuidado, porque aquí puede que pase algo. Un fan mío. Bueno, mío no, porque ahora mismo soy un policía. ¿Está usted bien? Disculpe, señor. Aquí no se puede fumar. Toma, es que... Venga. Joder. 5 segundos sobró, ¿no? No!
A tomar por culo el policía. Vale, sí, tío, de esta parte ya lo juego bastantes veces y he intentado pasarme esa parte sin morir, ¿vale? La del policía, y es imposible. Evacuación inmediata. Su amenaza surtió efecto. Ayer día 6,3 millones de personas en Gotham City. Hoy no hay ni Dios. No son tantas. Los únicos que se han quedado en la calle son aquellos que aman el caos. Lo mejor. Pingüinito y dos caras. Hola, Escoria. Amiguitos. Criminales. Y además, los buenos no abundan para hacerles frente. En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad. Hoy, la salvación de Gotham depende de... Batman. Un hombre. Batman, tío, Batman. Yo soy Batman, tú eres Batman, todo el mundo es Batman. Oh, ahí le veo. Hola, Batman. Bruce Wayne, let's go. De los pocos superhéroes de DC que me gusta, la verdad. Vamos para allá. ¿Sabes el tío que trabaja con el espantapájaros? ¿Cómo imita a Batman? Vamos a aprovechar el vuelo, ¿no? Y vamos a hacer también un poco de vuelo picado. Este juego tiene una habilidad un poco rara, ¿no? Se puede decir que abusa un poco de lo que viene siendo el gancho, la batgarra. Pero bueno. El caso. Vayamos con este hombre. Me alivia mucho que estés a salvo. Aquí está Jim. Tengo que irme. Ten cuidado, Bárbara. Todavía sabes cómo hacer una entrada. ¿Cómo va la evacuación? El último autobús abandonó la zona hace una hora. Menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo. Ahora empieza la faena. ¿Alguna pista de Crane? Hemos rastreado un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown. La única pista de esta noche y la hemos perdido. No disponemos de hombres suficientes por la evacuación. Si dais con él, que tus hombres no combatan. Yo me ocupo. ¿De verdad crees que el espantapájaros será capaz de detonar un arma química en Gotham? No voy a dejar que ocurra, Jim. Por si necesitáis contactar, será una noche larga. Atención, tenemos un 3 en el sector 2. Patrulla desaparecida. Unidad 247. Posible agente caído. Oye, Batman. Siempre igual. Oráculo, posición de la unidad 247. Ya estoy en ello. ¿Cómo está mi padre?
Está aguantando. Siempre se las apaña. Vale, te envío la ubicación del coche patrulla. Ten cuidado, esto no tiene buena pinta. Oráculo. Nombre real, Bárbara, es la hija del policía. Y es una broker de información. Y bueno, os cuento un poquito. Es la hija del comisario de la policía de Gotham City, cometió junto a uno bajo el nombre de Batgirl hasta que quedó varada y confinada en una silla de ruedas. Desde entonces ha adoptado la identidad de Oráculo y utiliza sus dotes informáticas para seguir apoyando la lucha de Batman contra el crimen con un suministro constante de información de campo. Tiene memoria fotográfica, amplio cuartel general, extraordinarias habilidades como programadora IF y pirata informática, y sigue conservando su destreza con los bastones de lucha y los Batrangs. Y bueno, luego iremos leyendo poco a poco las otras informaciones. Bueno, este es el principal enemigo, ¿no? Jonathan Crane, genio del crimen y psiquiatra. Psicópata será, ¿no? El doctor Jonathan Crane, autoproclamado señor del miedo, es un obseso y demente ex-psiquiatra que utiliza una mezcla de fármacos experimentales y tácticas psicológicas para alimentar los miedos y fobias de sus víctimas. La exposición prolongada a su propia toxina ha vuelto al espantapájaros inmune al miedo que tanto anhela. El único que aún puede inspirarle temor es Batman. Tras sus ataques contra el Caballero Oscuro en el psiquiátrico de Arkham, el espantapájaros estuvo a punto de morir a manos del cocodrilo asesino. Se rumorea que desde entonces ha reconstruido su cara a imagen y semejanza de su icónica máscara, mientras sigue planeando su venganza contra Batman y Gotham. Digamos que su cara está un poco rota. Va. Y los demás ya. Ya os iré leyendo los más importantes. Se podía, si no me equivoco, Bueno, señor, gracias por el viaje, pero me está usted alejando de mi objetivo. Ya con un vuelecito desde aquí llegamos de sobra. ¿Evacuación? No, por favor. Esta ciudad ya no es tuya. Tendrías que haberte ido con los demás. Tú te lo has buscado. ¡Cuidado, el murciélago! Bueno, yo no digo nada, pero... Ven, ven. Toma, te la llevo. Yo no digo nada, pero... Yo no digo nada, pero ha sido un buen combate, ¿no? Me vendría bien algo de ayuda. Estás a salvo. Gracias, Batman. Ya me daba por... Coche. Sale ahí. Vale, gente, lo siento por el cortecillo, ¿vale? Me ha tocado hacer así una vuelta atrás. Pero bueno, vamos a pegarle la misma paliza que antes, ¿vale? A ver... Y... ¡Pum! Palicilla, ¿no? La que se lleva. Pa. Y pa. Perfecto. Batman,
Me vendría bien algo de ayuda. Estás a salvo. Gracias, Batman. Coche. Ya me daba por muerto. ¡Déjà vu! Vaya déjà vu, ¿no? La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Espera. Mandaré a alguien a por ti. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. Equilibro la balanza. Han podido sacar material militar de verdad. Oh my bamu shindeiru. Nani? Y ahí está el buen móvil. Qué cheta. Oráculo, rastrea ese vehículo militar. Un coche patrulla lo persigue. Te paso la ubicación. Jim, avisa a tus hombres. Golf Oscar 56, aquí el comisario Gordon. Cancelad la persecución, es demasiado arriesgado. Ya estamos aquí, podemos acabar con esos cabrones. Yo creo que no... Acaban de disparar un lanzacohetes. ¿Quién coño son estos? 56, retroceder, es una orden. Tarde. Batman se encargará. 56 ha recibido un impacto directo. Han desaparecido, señor. Mierda. Por favor, Batman, tienes que detenerlos. No te preocupes, Jim. Es mío. Lo estoy cagando mucho. Vale, uno. Otro. Bomba. Vale, le falta un toque. Vamos. Vamos. No, mierda. Uah, qué se la lió. Va, 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 va. Tira ahí. Qué buena. El vehículo ya no es probable. Ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe. Será tu fin. Es que aquí abajo hay uno. Pero vamos a interrogarle ya. Que me recuerda un poco a Deadpool, la verdad. Solo que un poquito viejo y gordo. Y el espantapájaros. A la mierda. Mañana. Genio. ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. Habla. O no te quedará ningún esa muñeca va. Vale. Esa muñeca va a chillar, ¿eh? En Chinatown. Lo juro, no sé nada más. Si me mientes, te romperé la otra. ¿Y la otra qué? Bomba. Estaba clarísimo. Oráculo, mira el análisis químico que he enviado. Claro. ¿Es lo que creo que es? La nueva toxina. Una muestra limpia. Ya te digo. Haré un análisis químico en el batordenador. ¿Qué vas a hacer tú? El espantapájaros tiene un refugio cerca. Habrá que ir a visitarle. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él. Let's go, baby. Guía. Yeah. Debería echarle un vistazo. O sea, ahora estaría. ¿Has dejado la jeta del poli al girar la esquina? ¿Cuánto tiempo estará ahí? Hasta que no nos ordene que sea. ¿Cómo abusa de la batgarra, eh? ¿Cómo le mola? Que yo. Me
¡Oh, mierda! Oh. Ostras, me están dando bien, ¿eh? Mando, mando. Pero qué chungo, tío. Hablando de cosas chungas, ¿esta qué hace aquí? Estoy aquí porque vuestro jefe tiene un complejo. Las puertas están cerradas. He de encontrar otra entrada. Calla la boca, escoria. Le ofrecieron la oportunidad de unirse y se negó. El espantapájaros la va a utilizar como cobaya. Buah, me lo llevo. Creía que le iba a dar en otra parte. Bueno, eso hace las cosas. Esa era Hiedra, creo. Señor, es Batman, está aquí. ¿Esperabas encontrarte conmigo, Batman? Siento tener que decepcionarte. Echa un vistazo a esa cámara. Quiero que conozcas el terror que se avecina. Escucha, anormal. Saldremos de aquí muy despacito. Una sola tontería y le reviento la cabeza. Adorable. Pero solo uno de los dos saldrá de esta celda. ¡No! 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 Las drogas son malas. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te he encerrado el espantapájaros? ¿Ni un hola? ¡Habla! ¿Y si yo no quiero? Pues quemaré todas las plantas de Gotham. Empezó con una reunión. ¿Qué reunión? Estaban todos. El pingüino, dos caras, Riddler. Incluso la pobre Harley. El espantapájaros tenía un plan. La que podríamos acabar contigo y controlar todo Gotham. Sobre mi cadáver. Sí, creo que esa era la idea. Le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos. Y cuando me desperté, descubrí que estaba encerrada. Es ¿algo va a hacer esto? Que su toxina no me afecte en absoluto. Detrás. La naturaleza siempre gana. ¿Y bien? ¿No aprenderá nunca? ¿A dónde ir? Anda, mira, ahora otra vez. ¿Te vienes conmigo? Solo tenías que pedirlo. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos al objetivo, está acorralado. ¡Quieto! ¿Seguro que es él? Confirmado, es Batman. Señor, el tanque que tienen de apoyo no está tripulado. Bien. Pensaba que sería difícil, solo se ha necesitado un tanque. Estos son las mismas. Saticlo, no sé, no funciona, al parecer, ¿sabes? O sea que para eso vamos a darle a la B, si no me equivoco era. Y luego el silenciador de la J. Ahí estamos. Y ahora si no me equivoco a la B, vale.
Cañón de 60 milímetros operativo. Represor de revueltas armado. Batman, he visto 6 tanques no tripulados avanzando por Chinatown. Llegarán en cualquier momento. Iba detrás. World of Tanks, gente, mejor juego del año. GG. Ya. Aparcado, ¿no? Tenemos que irnos. Gracias por resaltar lo evidente. Pues nada, vamos a hacer esto. Simulación activada. Diagnóstico del sistema. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Llevamos, vale, 12 minutos. No, no lloremos mucho. Fase 1. Destruir los objetivos para cargar el arma y activar la andanada de misiles. Andanada de misiles nivel 1 lista. Diagnóstico completado. Fase 2. Cargar la andanada de misiles a nivel 2 para destruir los objetivos a la vez. Andanada de misiles nivel 2 lista. Diagnóstico completado. Wow. Fase 3. Recibir daño agota la energía del arma. Cargar la andanada a nivel 2 y destruir los objetivos activos para completar la prueba de diagnóstico. Mejoras Vintage. Utiliza la pantalla de Vintage para darle la lista de movimientos o al ganar una Vintage. Pero es en cualquier misión de los más buscados tiene un indicador de P para mejorar el bat traje, el Batmóvil y tus habilidades. Vale. Aquí nos recomienda que mejoremos esto, ¿no? Creo. Pues esto, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora, bueno, primero se obliga a esto, vale. He avisado a la policía. Ya voy para allá. Vamos para allá. A todas las unidades, soy el comisario Gordon. Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad. Están atacando Gotham. Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría. No estamos equipados para esto.
Gracias a Dios, hay alguien que sí lo está. Let's go. Jim, tus hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes con ello. Ve preparando una celda de aislamiento en la comisaría. Llevo allá. ¿Por dónde se va? Por ahí. Let's go. Me alegro de verte, Batman. Llévala a las celdas del piso inferior. Entrada con estilo, hombre. Es una entrada con estilo, tío. Ahora vamos a meter... ¿Avances con el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pásate por la torre del reloj y te pondré al corriente de mis avances. Supongo que ahora... ¿Dónde aprendiste a conducir? Metiremos a esta señorita en su cárcel personalizada para ella. Sí, como has oído, Hiedra, tienes una habitación propia. Te va a destrozar, Batman. ¿En serio? ¿Por qué te importan estos animales? ¿Protestas ciudadanas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién ha venido. Hiedra. Es el menor de mis problemas. ¿Y la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda. De celda a celda y tiro porque te toca. Ahora que estoy encerrada, ¿te sientes mejor? Sí, la verdad es que sí. Así que vamos a ir por aquí dejando el capítulo de hoy, que he visto por ahí abajo que se acaba de guardar la partida. Nos despedimos aquí con Hiedra y Batman. Así que a ver si la miniatura, a ver cómo lo hacemos. Ahí estaría. Una cosa. Estoy en... Vale. O sea que... Vale, ya está. Ya tengo la captura. Y hasta la próxima. Chao, chao.